Fantasy. Y lo hacemos en mi rancho. No. Sean bienvenidos al primer Naughty Jesus en formato únicamente para YouTube, ya que nos estamos mudando, no de Twitch. Pero el Naughty Jesus sí pasará únicamente a ser parte de YouTube para organizar más mis tiempos y que tenga bla 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 bla, bla y más. Vamos a empezar, chicos, con las noticias más relevantes de la semana pasada, ya que se realiza con éxito torneo por parte de Pixel y Pixel, en el cual pudimos entregar 150 PP Coins. 150 PP Coins que fueron repartidos entre AniDC, Miaomix y ChatmanP. Cada uno de ellos logró conseguir una de las metas que teníamos y se llevaron a sus casitas 50 PVP coins individualmente. En la clasificación de las palabras, bueno, conseguimos muy, muy, muy buenos resultados. Annie rompe el récord de palabras conseguidas y casi logra llevarse una gema preciosa por contestar palabritas. Palabritas de las que siempre salen, de las que ven ahí al lado de Layer, todas esas cosas. Steven y Chatman se llevan doble gema de bronce por su gran desempeño, mientras que Grumpy y Hex únicamente una gema de bronce. Logran terminar tres veces la quest de Jesus, chicos. Desbloquean una hermosa gema de oro, la cual se lleva Annie junto a una gema de plata. Casi logran desbloquear una gema preciosa. Siegfried se lleva gema de bronce. En el top, chicos, el top semanal de Marvel's Stream para que se ganen VIP, para que se ganen gemas, logra ser completado. Y pues nada, ya se actualizaron lo que son los nuevos VIPs. Se entregan gemas para Annie y Siegfried, bronce y plata únicamente. Ya tiene mucho que no logran una de oro, pero bueno, no pasa nada. Entre los chismes que nos podemos encontrar, Jesus regresa de sus vacaciones y esconde una resaca infinita bajo la excusa de que tiene tos. Yo no le creo. Yo no le creo nada. Se me trabaron. Aquí está. Listo. Las series y películas regresan después de años, chicos. Después de muchos años, regresan al contenido. Lo que son series, ya hemos estado disfrutando de Bob Esponja, South Park y próximamente tal vez nos echamos un maratón de Daria. Se cree que Jesus lo usa como pretexto para reproducir sus propios videos de YouTube. Y Jesus entra en dieta de puro pollo, pollo, ya que decide aumentar la memoria RAM de su ordenador para que los streams vayan con más fluidez. Esperemos que así sea y que no se quede nada más en un gasto innecesario. Por venir, chicos, para cuando vean este video ya se habrá terminado la misión número 3 de Marvel's in Stream. Ahora se premia a los streamers y viewers con misiones semanales o periódicas que al cumplirse nos dan ciertos premios. PP Coins, Tournament Coins, Community Coins, etc. Estas podrán ser desde, yo que sé, hacer simples torneos, lograr pasar un mapa en específico o crear dinámicas únicas para los viewers. Estén más al tanto en Discord, porque por ahí se les estará anunciando tanto fechas como la dinámica que se hará, otros canales en donde estarán replicando las dinámicas para que se lleven sus hermosos premios y demás. ¿Qué pasó con la música? ¿Qué pasó con la música? Y a partir de ahora, chicos, como comentamos al principio, se estarán dando los Naughty Jesus únicamente por aquí, por YouTube. Si quieres estar más al tanto, recuerda oprimir el botón de la suscripción, la campanita para que se te notifique y estar al tanto de Discord, ya que por ahí también se estará avisando de las fechas en las que se subirán. Tendremos este formato en forma de video programado para que no se pierdan, para que se ganen sus gemas exclusivas del Naughty Jesus. Y así, a partir de ahora yo creo que daremos únicamente una gema semanalmente por el Naughty Jesus. Mediante entonces siempre estén al tanto de las dinámicas que estarán apareciendo en alguna parte, que les diré por aquí en la descripción, en alguna parte estará apareciendo eso. Pero bueno, creo que de momento no es nada más pendiente. Tenemos algo pendiente de producción, algo pendiente. No, ok, ya, vámonos a comer, chicos. Muchas gracias por ver el video, recuerden dejar su hermoso like,
y seguirnos en las redes. En la descripción hay más información sobre las redes, eventos por venir. No me corten, producción. ¡Ah!